un sprint, acabamos de ir, esto estuvo sensacional, se ganó así por 22 puntos, es por un punto, ahí por un saludo, a la banda de por favor. Vamos a ver qué dice el músico. Un aplauso para Luis Aguilar. Oh, a ver que lo fue. 5, 4, segundo lugar, Ale Primi. Primer lugar, Gabriel Pichardo. No me fue tan mal, tampoco me fue como quería. Pero bueno, ahorita ya aquí está el resultado de no el esfuerzo de un día, sino el esfuerzo de todo el mes. Un saludo para la banda de Adrenalina Extreme, para Paco Manzanares, el Chori y el Bazooka. Un aplauso a Paco Manzanares. Y al ganador del Cabalistic, que nos mandó ahí un saludo y se fue en su nave. O sea, llegó en tabla y se fue en coche. Qué buen premio. Sí, llegó a tabla y se fue en nave. Se tuvo con que chiquita y todo, bro. No, claro. No era chiquita, era su cuate. Ah, bueno, pues ya, si la trata como quiere. Oye, qué buen premio, la verdad, llevarte un auto. Sí, es un serial. Premiazo. Fíjate, el primer año dieron un scooter, el segundo año ya dieron carro y este tercer año también carro, ¿no? Entonces, muy bien. Estuvo bueno. Bien. Son siete concursos que tiene, en los que tiene digo, que ya estaba usadito, ¿no? Pero pues como sea. ¿Cómo quieran? No, son llantas, olvídate. Usado, nuevo, está para padre. Moverte en los spots es muy importante tener un vehículo, sobre todo en la Ciudad de México, que los spots te pueden quedar no, ya muy no separados. Va a patinar este brother con su carro, se va a ir a Cuernavaca todos los fines de semana pues ya a ponerse una... En lugar de tunear, ahora va a tunear su Chevy. Se va a dedicar al tuning. Al tuning del Chevy. Lo va a hacer Chevy Cooper. Va a cambiar la patineta. Lo va a hacer Chevy Cooper. Le va a poner sus tuneado. Franjas y su toldo de otro color. Pues él vive en Toluca, seguro le va a servir de mucho para venir de Toluca a la Ciudad de México. Y cuéntanos, porque esto fue una serie de eventos en los que tenían que participar en todos los eventos, que eran 7, ¿no? Cuéntanos. Son 7, por eso se llama Cabalistic, por el número cabalístico. Son 7 torneos y los riders tienen que juntar la mayor cantidad de puntos por sus trucos. Es decir, más trucos, más dificultad, es lo que les sumaba al final. Tenían que participar en todos los concursos y al final el que más puntos tuviera se llevaba el carro. Lo que vimos fue la final, justamente, entre los dos mejores, ¿no? La final que se llevó a cabo en Pericuapa, en el estacionamiento de Pericuapa. ¿En el techo? En la contraesquina, sí. En el techo, o sea, 3 pisos aquí arribita, 2.5, ¿no? Más o menos. No, sí son buenos tres. Oye, y hablando de concursos, ¿qué nos cuentas del Calaveras y Truquitos? Mira, ese concurso es una fiesta que tenemos cada año a través de la revista Dropping. Pues simplemente nos reunimos, nos disfrazamos y patinamos. La idea es disfrutar. Todavía te disfrazaste. Sí, te estuve pidiendo. Oye, ¿y por qué te quedaste disfrazado, Paco? Es que me recomendaron que, o sea, mi agencia de PR me dijo que estaba que bien. Que todo este mes te quedas para disfrazado. Para promocionar el evento. Pues para, es que ya soy embajador de la fecha, entonces. Ya oye, Lore, ¿tú le pegas al skate? Me decías un poquito, ¿ah? Alguna vez lo hice, no profesional, claro, nada más hacer un ollie, pero bueno, ahí... Nada más sabe hacer un ollie, Vince. Intentaba. ¿Cuánto tiempo le patinaste? No, o sea, lo hice muy
esporádico, o sea, era de que de repente veía una patineta, ay, me la prestas, y ahí me pasaba ahí un ratito, una hora intentando saltar, y pues ya sabes, los entones de que se te vas para atrás cuando no sabes, y eso era todo. ¿Qué es más difícil, la patineta o la bici? La patineta para mí. Okay. Bueno, como es una profesional de la bici, obviamente la patineta para ti será más difícil. La bici, ¿no? Pues no. ¿No? No. Bueno. Para mí es más difícil la patineta. Y ahora ya, ¿sí? Paco ya es Sport Billy, ¿se dan cuenta? Ay, como quieran, nos damos un día. Ya Paco hace de todo. Me va a hacer la competencia. Va un reto, va un reto. Vamos, vamos a darnos un llegue en la bici. Ya está. Pero conmigo. Si quieren ustedes se dan el llegue, yo le doy la bici. Si quieren ustedes se dan el llegue, yo le doy la bici. Yo mejor me subo a la bici y me tomo mi foto. Mejor una carrera, mejor lo dejamos en carrera. Vamos a ver el reto. Oye, ¿qué? Que ya existe un romance entre tú y Paco Camino a Manzanares. No. Una buena viuda, buena onda. No, quítate chiquita, pero ya nos dijeron que sí, la neta, ¿eh? Que el Manzanares está haciendo bicicleta, pero bueno, vamos. No, para nada. Para nada. Chido, Paco Camino. Vamos a ver las calaveras y truquitos. Vámonos. Y pues estamos aquí con Yael y Mao, entre los patinadores conocidos como los Anomá. Y pues aquí patinando en el Calaveras y Truquitos. ¿Qué les parece este evento? Está divertido. Nos hemos ganado ya. Nosotros nos hemos ganado unos lentes. Muchos premios, diversión, estampas, revistas, todo. ¿Qué es lo que más les gusta de este evento? Patinar, los premios, la gente, los amigos. Patinar, divertirnos. Estar con amigos, risas, todo. Es muy divertido estar en patinar porque conoces muchas cosas. Ah, y entre esas cosas que conoces, ¿también conoces chicas? Pues sí, pero no quiero. Todavía. Ahorita lo único que te late es patinar. Sí, es lo único. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y tú? 14. 14. Ah, y además de la patineta, ¿qué música les gusta? Pues a mí me gustan los Rolling Stones nada más. Es un niño bastante, bastante sabio y yo creo que con esto queda el ejemplo de que el rock no tiene edad. Ok, este boleto es de los de 2000 y lo está dando Adrenalina Extreme. Síguenos a Adrenalina XT en Twitter y arroba rescate. Los de 2. Ok, va a ser el mejor truco del barandal para que ya le entren allá. Que levanten la mano a los que le van a entrar al concurso. Presta para acá. Ahí está, un boleto para Maquinaria Fest, para que se vayan de aquí directo a Maquinaria Fest, cortesía de Adrenalina Extreme. Un aplauso para el aguerrido que se lleva este boleto Adrenalina Extreme para el Maquinaria Fest. Sí va. Prodigy. Nos vemos. Adrenalina Extreme, nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en TVN. Más que un disfraz, es una ofrenda viviente lo que traes. Cuéntanos, ¿qué onda con tú? Digo, para ponerlos en contexto, Bona venía con Marco cuando sucedió lo del accidente y que ya hemos platicado aquí en Adrenalina Extreme. Y ella es una prueba de que los patinadores hacemos mucho más allá de lo que se espera de nosotros. Y pues bueno, platícanos de tu atuendo, ¿qué onda? De tu disfraz. Bueno, mi disfraz, más que nada, pues no sabía en primera qué ponerme. Y pues ahora sí que lo que sucedió anteriormente, dije, bueno, pues tiene que ser algo parecido a esto. Más que nada por mis amigos, por César y por Johnny, lo hice mi vestuario aquí
de estos lados, quise poner sus iniciales. César Alpizar y Johnny Castillo. Como ven, pues mi cicatriz es real. Es real. No es maquillaje, es cicatriz real. Cuéntanos de tu cicatriz, ¿cómo te sientes con tu cicatriz? Pues súper bien, al principio sí me sentí así bajoneada, dije, chale, se ve bien fea mi panza, pero no, le di un buen gusto a mi cicatriz. Un ejemplo vivo y una ofrenda viviente a la vida, señores, el skate rifa. Rifado. Y acaba de resucitar el Tachi, señores. Él no es el Chivo. Y disfrazarlo de Jesucristo era demasiado obvio, ¿no? Demasiado, demasiado. Esa es la del diario, ¿no? Sí, sí, sí. Él es el manager de aquí de Blackboard y ya lo tuvimos en una entrevista aquí en Adrenalina Extreme. Cuéntanos qué onda hoy con el Calaveras y Truquitos y cuéntanos de tu disfraz. Bueno, Calaveras y Truquitos es el tercer año que se realiza y en esta ocasión decidieron hacerlo aquí los de Dropping. Me pareció bastante padre porque nos dio chance de explayar nuestra creatividad junto con la banda de Two Skate que está produciendo y todo. Hicimos estos sarcófagos, disfrazamos el parque, lo adornamos con motivos bastante mexicanos sobre Día de Muertos. Entonces fue una idea bien padre y mi disfraz pues no me disfracé. Hoy no me disfracé. Gracias, Tachi. Nos vemos el próximo Calaveras y Truquitos. Ya sabes que sí, aquí estamos. Ahí estamos, ahí es. De regreso. ¿Qué tal? Estamos. ¿Vieron al Tachi? Se disfrazó de Changoleón. De Changoleón. Se disfrazó de Changoleón. Tuvo que hacer mucho. Nada más ensució la cara tantito. Y ahí puso la chela en ahí. Y se puso chelita. Muy bien, el Tachi, se ve impresionante. Cuando estamos viendo en cuadro, ¿qué pacó esta patineta? Estamos viendo la tabla que se hizo en honor del ganso de Johnny Castillo, a quien también se le dedicó la ofrenda del Blackboard que acabamos de ver en el video. Okay. Esta tabla fue con autorización de la familia del propio Johnny Castillo. Es un diseño que fue donado también. Y la ganancia de la venta de esta tabla va en apoyo al proyecto Marco Tobón, que también es uno de los lesionados de ese fatal accidente, del cual ya hablamos aquí en Adrenalina Extreme. Gracias por el espacio. Entonces, para que busquen esa tabla de Johnny Castillo que está apoyando el proyecto Marco Tobón, la pueden encontrar en el spot en la BAM Store y pues apoyen, por favor. Apóyenlo, ya saben, esto es para Tobón. Vámonos un corte y vamos a regresar aquí con Lorena Drummond. Se queda Paco Manzanares. Ustedes están en Adrenalina Extreme. Regresamos. Yeah. Que nos va a presentar un poquito del cartel que tenemos el día de hoy. Antes que nada, gracias a Ariadna, gracias a toda la banda de Adrenalina Extreme, gracias Chore, Bazooka, que hoy en este primer día auténticamente va a llover sangre porque encabeza este festival, este primer día del Maquinaria Fest, Slayer. También va a estar Mastodon, por supuesto, Resorte, una banda mexicana que sigue pegando con tubo desde hace rato. También va a estar Cabalera Conspiracy, una banda que desciende de Sepultura. Los hermanos Cabalera precisamente integraron esta banda. Y esto se va a poner muy bueno y aquí les vamos a tener todos los detalles de este primer día del Maquinaria Fest, ¿verdad, mi querida Ariadna? Así es, comenzamos con el primer día. Estamos aquí con un mega fan de este concierto. ¿A quién vienes a ver hoy? A Slayer. ¿Por qué Slayer, hermano? Siempre me agradó el thrash y ellos son unos grandes expositores del thrash metal. A ver, una parte importante de un buen metalero y un buen rockero, a ver, nos hemos estado a un lado, es el outfit. ¿Nos puedes platicar qué? Cada uno de tus parches, por favor. Parches que tienen el chaleco. No vayas a pensar otra cosa, por favor. No, pues son los parches significativos para mí. Son las bandas que más me gustan. A ver, platícanos de ellas. Pues no sé, Exodus los conocí por Kirk Hammett, de hecho, que es el fundador. Ajá. Metallica, que es mi favorito, Metallica. En sí, fue los primeros que conocí. Por ellos empecé a escuchar thrash y todo esto.
Municipal Ways también me gusta mucho por el estilo de golpe que tiene, que es la velocidad más que nada, ¿no? Slayer, Anthrax, todas estas bandas son lo que tienen de significativo, que son rápidas, pero al mismo tiempo dan como un golpeteo. Vamos a ver si la banda se arriesga a hacer unas suertes, unas maniobras, unas acrobacias aquí en la patineta, a ver si es cierto que como buen metalero y como buen rockero lo van a hacer. Son gratis y son de muchos, muchos pesos. Así que vamos a ver si la gente se anima. Estoy aquí con Isaac. Y por acá tenemos a Brandon. Oye, en vez de que lo hagan de corazón, sin interés, no, todo ahí está el cochino interés, pero bueno, vamos a hacer unas habilidades en la tabla y quien mejor lo haga tendrá su entrada gratis. ¿A quién le dan pan que llora? Continuamos. Yo creo que definitivamente él va a ganar la factura por todo lo que ya rayó en el piso. Él va a ganar y nosotros nos lavamos las manos, porque mis muletas tienen gomas para eso. Pues amigo, a ver, ya, por favor, ya. Ay, show off. No te proyectes. Me dio mi tenis. Estás en... Me merezco, ¿no? Aquí lo tienes. El tenis. Aquí lo tienes y por favor, el escenario es tuyo y agradece a la banda de Adrenalina Extreme. No, pues gracias, es cabrones que la neta me dieron el boletito y me hubiera gustado hacer algo mejor, pero... Y se lo vamos a quitar por grosero. Continuamos. Pues aquí tenemos a dos fans chiquitos. ¿A quién vienen a ver? A Marilyn Manson. Marilyn Manson. ¿Es la primera vez que lo ven? Sí. ¿Emocionado? Sí. ¿Felices? Sí. ¿Van a rockear y jembanguear? Sí. Sí. Bien, pues sí a todo, así que adiós. Y las mujeres nunca pueden ver que algo sea mejor que ellas. Vimos a una chica bastante flaquita y ahora ya Ariadna está vomitando. Ariadna, ¿qué pasó? Bueno, no sé qué está pasando, pero ya, hija, el olor está... Y pues ya estamos aquí con uno de los ganadores de los superboletos de Maquinaria Fest. Y los regalamos a través del Twitter de Adrenalina XT, @rescate también. Y con allá con el Twitter de nuestro amigo Paco Camino, que es el de Neurometal. ¿Quién eres tú? Dinos. Mi nombre es David Hernández, mi Twitter es Etze. Y pues soy estudiante de arquitectura, bueno, arquitecto. ¿Patineto? Actualmente ya no, pero antes sí. Oye, ¿qué tuviste que hacer por ganarte estos dos boletos? Fue una dinámica donde tenía que estar pidiendo a todos mis amigos que me dieran un retweet a un tweet que pidieron que hiciera. Muy, muy, muy difícil porque casi estaba molestando a todos para que lo pudieran hacer. ¿Cuántos RTs te llevaste? 35 retweets. 35 retweets y mañana vamos a regalar más boletos, señores, allá en el sábado para mañana, Prodigy. Pues ya está, hermano, disfrútalos. Muchas gracias, ¿eh? Y ya regresa a patinar, ¿no? Ya viste, no importa que se hayan llevado al Manson, se lo llevó la tira, pero ya ni modo. Dale. Muchas gracias. Ahora ahí estamos. Gracias. Cambio y fuera.
Evidentemente tenemos aquí a una fan de Marilyn Manson. ¿Qué te pareció el concierto? Ay, no manches, hermoso, güey. No. Lo amé. ¿Crees que le faltó o para ti fue perfecto? No, para mí fue, con verlo, tengo suficiente, la neta. Es como que... ¿Tu tema favorito? Mi tema favorito, ay, es que hay muchos. Yo creo The Beautiful People, porque fue la primera rola que escuché de él y pues, es como que... Manson por siempre. Manson por siempre. Y pues así terminó Manson la segunda noche del Maquinaria Fest. Y mañana en esta tercera noche del Maquinaria Fest hará lo propio de Prodigy, pero antes Gogol, Bordello, Simplifier. Nos espera una gran noche también cargada de música y de rock para toda la gente de Adrenalina Extreme. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Ya regresamos. Ya regresamos. Adrenalina Extreme. ¿Qué tal? No puede ser. Ese no era Paco Camino, era el Noay. ¿No? No, definitivamente este programa es el vivo ejemplo de que cualquiera puede estar en la tele. La verdad, si yo estoy, está Paco Camino, ve usted a Paco Manzanares, ve usted a Chori. O sea, cualquiera puede estar en la televisión. Todo nuestro crew está para la basura. Este es un programa de oportunidades como el país. ¿Eh? Es un programa auténtico. Si usted creía que no podía llegar a la televisión, nada más ve Adrenalina Extreme. Sí, un aplauso a todos, Paco. ¿Qué cosa? Ve Paco, mira, ¿cómo se pone? Así roquea Paco Camino, velo. Parece Quasimodo, velo. Parece que le dieron un Ritalin malo. Se metió, parece muñequita de tablero, hawaiana de tablero, velo. Velo nada más, velo. Parece muñequita de tablero. Eso fue durante Slayer y le roqueó pesado, velo. Muñequita de tablero en la baja mil. Espérate, y luego le falta levantar sus muletas acá. A ver, sí. Porque lo que están viendo se mueve de ahí para arriba, pero de ahí para abajo no tiene movimiento. Entonces las muletas lo están deteniendo al güey. Ay, sí, está roqueando bien chido. Bueno, los ojitos cerrados y luego pues blancos totalmente. Es que estaba en trance. Yo le hablaba y no me hacía caso. No, pues no. En serio, le dije, oye, hay de comer y todo. No. Y él seguía. Estaba en su mole. Estaba disfrutando. En su headbanger. Sí. Su headbanger. Ya decía, ¡mata a tu mamá! Con Camino. Oye, ¿qué evento? Bien. La verdad, pues a algunas gente les gustará o no el metal. ¿A ti te gusta, Lore? Nada. Nada. No. Es que a los deportistas extremos les gusta el dubstep. Sí, ¿verdad? Es lo que está de moda, sí. El dubstep. Está peor que el metal, el dubstep. Man. Pero no, como no, el dubstep, no, no. El dubstep es como más, como electrónico metaleado. Sí, yo es, dubstep. Como tener ahí a, es como tener a Optimus Prime contra Bumblebee en una fiesta intensa. Entonces, sí. No me gusta. La verdad es que muchísima gente, ¿no, Paco? Estaba lleno, abarrotado y regalamos nosotros bastantes boletos, ¿no? Estuvimos regalamos también, ya vieron, regalamos en el Calaveras y Truquitos. Y hubo muchas dinámicas, mucha gente interesada y mucha gente respondiendo. Hicimos una fiestezota en el Twitter, en las cuentas de Adrenalina XT y de Rescate. Entonces, bastante buena. Sí, mucha respuesta. Gente a través de Adrenalina fue a este concierto, que fueron 3 días. Dice Bazooka que los boletos costaban alrededor de 2,000 varos para ver a Marilyn Manson, para Slayer, ver a Slayer. No, de las bandas más pedidas, los Slayer. Pesadísimos. Los Deftones. Ilia Kuryaki. Ilia Kuryaki and the Valderramas. Cerró. No sé qué hacían los Ilia Kuryaki ahí, la verdad. Estuvo buena la tocada de... Los a mí me tocó estar también al frente haciendo las tomas y olvídate, la energía ahí era increíble. Y luego el cierre con The Prodigy, que esperemos verlo en el próximo programa. Eso estuvo increíble también. No, pues muy bien, ya vieron, aquí en Adrenalina todo le pegamos. Mandamos a Paco Camino a hacer sus locuras con Paco Manzanares. Aquí ya hay que ponerle unas rueditas al camino. Sí. Ya está en diseño, ya está en diseño. Con las muletas acá, ¿no? Hay que tunearle las muletas. Hay que tunearle las muletas. Una nórdica, hay unas muletas nórdicas. Vamos a comprarle unas de estas como para ir al hiking, ¿no? Lorena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá puedas estar viniendo más. Vamos a conocer más de ti. Ojalá vinieras, porque ya viste que hay puro feo en este programa. Sí, pero ya me están tirando el pelo. Háganle un clavo, por favor. Ahora es el bazooka. Es que así nos llevamos. Mitad del programa. Primero Chori, después tú. Nos vamos campechane, pasando la estafeta. Muchas gracias, Lore Dromundo. Muchas gracias, Paco Manzanares. A todos los que estuvieron ahí en el metal. Nos vemos el día de mañana. Esto es Adrenalina Extreme. ¡Vamos!